Llegó la caballería pesada. Por primera vez, una marca se fijó en nosotros y nos trajo herramientas. Y vean nada más, qué menuda locura. ¿Pero de qué se trata? ¿Será un taladrote? ¿Un auto? Como parte de esta comunidad, esto es un logro de todos. Ahorita lo vemos. Pero primero, quiero actualizarte para que veas cómo va el jardín, nuestro pequeño espacio de experimentos. Vamos a ver. No estoy seguro si se alcanza a ver en la cámara, pero desde el otro día que salí, empecé a notar algo muy raro. Toda esta mitad del jardín tiene este color verde oscuro, pero todo este lado se está poniendo como un verde limón. La verdad es que no sé por qué está pasando esto. Lo único que se me ocurre es que últimamente ha estado lloviendo mucho menos. Yo creo una vez a la semana. Y sí se me olvidó regarlo como unas 2-3 veces. Podría ser que el calor aquí sí llegó a afectar el pasto. Y acá tal vez le da más sombra y no tanto. O algo más locochón que se me ocurre, que no sé si sea posible, pero yo he escuchado que algunos árboles sueltan una especie de químicos que secan todo el pasto que está abajo. Esto como mecanismo de defensa para aprovechar los nutrientes únicamente el árbol y nadie más se los robe. Y mi teoría es que cuando yo lo podé, aventé todas las hojas en esta área, porque sí, curiosamente es justo donde estaba todo lleno de hojas de este árbol, que fue lo que me llevó a echarle la culpa al árbol, pero la verdad yo creo que fue mi culpa. Hierbamalas. Descubrí que aquí comenzaron a salir a lo loco. Empezaron de aquel lado y ahora se mudaron para acá. Y si recuerdas, hace unos videos tuvimos ese problema en otra parte de acá y las arrancamos de raíz. Vamos a ver cómo va. Todo esto estaba igual que allá, retacado de hierbamala. Lo sacamos de raíz y veo que alcanzamos a eliminar un 90% del problema, porque aquí están comenzando a salir tréboles y por acá también. Y la verdad yo creo que estamos en buen momento para tratar de eliminarlas arrancándolas antes de que se propaguen por todo el jardín. Que si ese fuera el caso, podríamos intentar utilizar un herbicida que le llaman selectivo, que supuestamente es lo suficientemente fuerte para atacar todas las hierbas malas, pero se supone que el pasto no le pasa nada. Y otra cosa que vamos a revisar, que me han comentado muchísimo, no le había puesto mucha atención, pero al fin le llegó su momento. Este arbusto de aquí se salió un poquito de control. Y que la gordita últimamente le dio por hacer hoyos. Por lo menos el hoyo es acá abajo y no a medio jardín. Ah, aquí estabas. Así que en un momento vamos a podar este arbusto. Spoiler, con la ayuda de Bosch. Y si todo sale bien, vamos a aprovechar la herramienta para dejar este árbol al ras. Y por último, vamos a darle continuidad al pasillo. Que si te perdiste los últimos videos, fui a buscar una Karcher, pero costaban como 3,000 pesos. Y solamente terminamos comprando este protector de exterior. Pero mi mamá en su casa vio el video y me dijo que tenía una ya arrumbada que no usaban. Me dijo, pruébala. Si te sirve, pues te la quedas. Y si no, pues la tiras. ¿Por dónde? ¿Dónde empezamos? Pues vamos a empezar con este lado que ya tenemos más avanzado. Por suerte, ahorita está mojada la tierra y sale muy fácil. Ay, sí. Listo, ya terminamos y como sabes, se tienen que arrancar 100% de raíz, porque si no, van a estar crece y crece y crece. Ahora vamos a levantarlo rápidamente para poder seguir podando el jardín. Que hoy tenemos muchas cosas que hacer también. Y más que nada del curso. Estando tan cerca a terminarlo, quiero estar pegado en la computadora 24/7. Porque la verdad lo que más tiempo me tomó fue estructurarlo. De juntar todas las ideas que tenía en la mente, organizarlas, intentar ver qué es lo importante. Todo lo que tiene que aprender alguien que quisiera ser creador de contenido y que no se me vaya a escapar nada. Pues al final sí fue bastantito, Mira la palita, súper reparada. A mí lo que me apasiona de las redes sociales es poder expresarme. En el día a día, la verdad es que soy muy callado y nada más prendo la cámara y no puedo dejar de hablar. Oye, Shifu, te voy a meter. Tal vez no lo sabías, pero yo llevo ya casi 9 años viviendo de este mundo que es el internet. Antes apoyaba e impulsaba carreras de otras personas desde el 2016, que antes se les llamaba influencers. Crear nuevos creadores, apoyarlos en la creación de contenido, grabar, editar, prestar equipo.
equipo, a hacer todo el copy. Y después de muchos años, me dediqué a la creación de cursos en línea. Desde la creación del concepto, precisamente estructurar lo que se va a enseñar, tenerlo bien definido y tratar de encontrar el valor máximo de lo que esta persona sabía, es experta o puede compartir. Adaptar el curso paso a paso para que toda persona pueda aprender muy fácilmente. Y así hice muchos cursos en línea. Luego entraba la etapa de lanzamiento del curso, hacer en vivos, crear anuncios, administrarlos. En ese entonces no se usaba tanto y también yo vendía ese servicio de anuncios para empresas y posicionamiento en Google Maps. Hasta que hace aproximadamente año y medio más o menos, como que me empezó a entrar la espinita que yo tenía algo más que ofrecer. Después de dedicarme tantos años a estar detrás de bambalinas, toda la tecnología, creando páginas web, funnels de venta, crecimiento de canales, etcétera, etcétera, cosa que me apasionaba muchísimo, yo también empecé a sentir como la flama que me picaba, que podía utilizar toda esa experiencia ya no en otros influencers, sino yo comenzar a expresarme simplemente por diversión y amor al arte, porque la verdad nunca me imaginé que yo iba a terminar haciendo videos, pero literal ya tenía todas las herramientas, cámaras, equipos, software, conocimiento, micrófonos, todo. De hecho, hace como 4 años ya me había entrado esa espinita y es el único video que subí a YouTube tal cual como mío. Y está muy padre. En mi departamento yo tenía unos closets grandes, los corté y los adapté para hacer un escritorio gamer gigantesco. Y le fue súper bien el video. Creo que tenía como 30 mil vistas, algo así en ese entonces. Pero ya no me animé a seguirle. Me enfoqué más como en la consultoría. Pero hace 1 año y medio no pude con esta curiosidad. Y en mis tiempos libres comencé a hacer videitos de 1 minuto de historia que a mí me apasionaban muchísimo. Y así un ratito en la tarde grababa, otro ratito editaba. Simplemente como para expresarme. Porque yo veía desde mi celular cómo cada año aparecían nuevos creadores y nuevos creadores y nuevos creadores. Gente que empezó muchísimo después que yo. Y yo sentía que podía hacer un buen trabajo también. Y ellos estaban viviendo la vida de sus sueños. Y eso me daba mucho coraje. Así que poco a poco fui haciendo videos de blog. Otra cosa que a mí me apasiona. De hecho, ese video que está en YouTube es un blog. Y la verdad es que está muy bien hecho. Y ese fue el primer contenido que hice en la vida. Así que el siguiente paso lógico era migrar mi contenido de historia y datos curiosos hacia el contenido del blog. Y después hice unos experimentos. Tuve un viaje a Islandia con mi hermano y un amigo y lo traté de documentar, pero la verdad es que casi no subí nada de ese viaje a Islandia. Después fui a Japón con mi familia y ahí todavía intenté hacer un poquito más de videos. De hecho, ellos no sabían que yo estaba haciendo videos. No se los escondía, pero tampoco les decía. Sí me la pasaba grabando, pero yo lo que hacía es poner la voz ya después en la edición. Entonces, mientras ellos estaban dormidos o algo, yo me iba a grabar la voz. Después este año me casé, nos fuimos de luna de miel a Japón de nuevo y esta vez ya hice muchísimo más contenido, un poquito más como blog, y fue algo que me fascinó y en ese momento me decidí a que iba a migrar un poquito mi contenido hacia el blog, que es lo que a mí me gusta más. Que literalmente regresando de la luna de miel, fíjate cómo son las cosas. Yo me puse como objetivo y meta en la vida y les compartí en un video combinar mis dos pasiones, la creación de contenido y la creación de cursos. Y desde que llegué, desde el día 1, empeñé toda mi energía y fuerzas en estructurar ese curso y seguir haciendo contenido de blogs. Empezando por este jardín, que regresamos de la luna de miel y estaba completamente seco. Fue una sequía que hasta hubo auroras boreales y todo y se secó. Ahí fue cuando empecé a poner en práctica el blog con los videos del jardín. Y desde ahí todo ha sido una completa locura. Tanto así que una marca tan grande y que yo en lo personal conocía por su sistema de cámaras e industria me haya contactado a nosotros como comunidad para mandarnos esto. Chécate nada más. Una podadora profesional eléctrica. Pero ojo, ojo. Esta es mi podadora actual, que ya conocemos perfectamente. Pero ¿saben cuántas veces me he quejado? Y les consta el cable que se... ¡Ay, un bicho! Una polilla. Bueno, este cable se enreda por todos lados y hay veces que estaba a punto de caerme. Pero más que nada, es muy molesto andar con un cable por todos lados. Y yo creo que la gente de Bosch se dio cuenta de esto. Y ve lo que nos mandaron. Todavía me cuesta creer un poquito que esto funcione con una batería y no tenga que tener un cable por todos lados. ¡Wow! ¡Está enorme! Robert Bosch. ¡No, bueno! ¡Wow! ¡Qué bonitos colores! Ve nada más, se ve súper maciza. Vaya, vaya, Tacubaya. Ah, aquí están las imágenes. Correa, mango, un protector de seguridad y otra cosa de seguridad. Solo hace falta la batería, que me imagino que es lo que está allá arriba. Un cartón machacado. Reciclado, muy bien.
Efectivamente, aquí está la batería. Ah, y un cargador. Y atornillamos con el mismo mango. Yo me supongo que esto simplemente se pone aquí en el broche. Ya viene con el carrete puesto, gracias a Dios. Vamos a apretarlo. Ah, mira, este también tiene como para que se corte en automático el hilo. Ahora vamos a poner la batería. Espero que tenga pila. Gigantesca, no más. Supongo que esto nada más se embona. Wow. Vamos a ver si tiene carga. Ah, tiene un segurito. Supongo que lo levanto. No manches, es súper silencioso. Vamos a calarla. De verdad es impresionante cómo casi no se escucha nada. Eso de que sea silencioso, yo lo aprecio como usuario, pero si todos mis vecinos usaran eso, ¡guau! ¡Qué chulada! No tener que estar escuchando todas las mañanas de fin de semana todas las máquinas corte y corte el pasto. Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a hacer la primera prueba en la historia con esta máquina. Seguro, como que tarda en agarrar. Tiene como sensibilidad a la fuerza. Siento que con esta sí podría cortar todo el jardín, ¿eh? Ya terminamos de hacer las orillas. Vamos a ver qué encontramos. Yo ya estaba súper acostumbrado como a la sensibilidad del gatillo del otro. Y en este es totalmente diferente. Porque para empezar, tienes que mantener pulsado todo el tiempo el seguro. Y con la otra mano, darle a la sensibilidad. Pero si por algo le bajas de más, se apaga. Entonces es cosa de acostumbrarse y tener la sensibilidad de esta podadora. De potencia creo que es muchísimo más fuerte que la otra, porque hubo veces que se me pasaba un poquito la mano. Ya vi para qué son los lentes. Con la otra podadora era casi imposible hacer cortes parejitos. Para empezar, tenía solo un hilo y esta ya tiene dos. Aparte de que pega todo este cabezal en el suelo, no deja que quede tan corto el pasto como para dañarlo, como con la otra máquina, que sin querer me iba para abajo y tardaba como un mes en recuperarse el pasto de la trasquilada que le di. Y aquí lo estuve probando y para pasto parejo bastante bien, la verdad. Aquí en las orillas me fui súper chueco en algunas partes porque me costó trabajo adaptarme. Acá sí le di una trasquilada, pero toda la hierba mala de arriba sí se la llevó muy fácil, y ya aquí la agarré un poquito más a la orilla y quedó bastante bien. La forma como que me recuerda un poquito a Star Wars, no sé por qué, como a los droides, y un poquito como al Red Bull de Checo Pérez. me gustó, la verdad me gustó mucho. Se siente ya muchísimo más robusta y profesional que esta de aquí, empezando por el tamaño. De nada más. Esta creo que nada más se cuelga aquí así. Y listo. Ahora es momento de usar la podadora. Nuestra queridísima podadora manual. Vaciamos. Y este fue todo el pasto que salió el día de hoy. Una buena cantidad, considerando que la mitad casi no creció. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la batería y te sigo platicando un poquito más de lo que te estaba contando. Yo me había puesto como propósito regresar de la luna de miel y dedicarme full a seguir mis sueños. Combinar lo que sé hacer, lo que he hecho toda la vida y mi pasión. Así que tomé una decisión drástica para alguien recién casado y decidí cambiar el rumbo de mi carrera a la creación de contenido como primer paso, que hasta ahora está dando unos frutos impresionantes. Y estoy conociendo gente increíble como tú. Pero todo este tiempo he estado trabajando en algo igual de importante que la creación de contenido para mí, que es la creación de estrategias digitales, plataformas. Combinamos las dos cosas que mejor sé hacer en este mundo, que es crear un buen curso y crear contenido de valor. Ya terminé de grabar 50 videos, ya terminé la página web, ya solamente falta anunciarlo, que le llegue a la gente que tiene ese sueño y no tiene ni idea de por dónde empezar. Así que muy pronto va a estar a disposición de todos. Pero por lo pronto vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Parece un tiburón espada.
No manches. Mira nada más. Se nota luego, luego la calidad de estos productos. Los materiales, esta goma, súper macizos. No manches. Mira nada más esas cuchillas. ¿Se podrá cortar el pasto con esto? Esta máquina sí me pone un poquito más nervioso que la otra. Pues también nunca he usado alguna herramienta así. Vamos a abrir espacio. Vamos a mover mi super asador hecho a mano. Bueno, en realidad es mi prototipo. Número uno. El número dos no lo pude terminar aún. Hasta el sol sí lo quemó. Mira qué chistoso, está igual que el pasto. Mira, de este lado está como verde limón. Aquí ya se puso amarillo. Curioso. Vamos a colocarle la batería. Esta máquina, por lo que veo, tiene dos botones. El primero es este, que me imagino es el gatillo principal. Y aquí en la agarradera tiene uno grande, que me imagino es el seguro. Vamos a ver. Primero el seguro. ¡Oh! Se escucha hermoso. Pues ya me conocen cómo soy. Así que vamos a hacer un experimento y vamos a intentarlo hacer redondito. ¿Qué tan complicado puede ser? ¡Oh! Pues creo que ya está. Se hizo lo que se pudo. Creo que sí me vi un poco ambicioso queriéndolo hacer como redondito, no tan cuadrado. También ya me urgía limpiar aquí abajo, dejar aquí despejado, porque los perros se meten mucho aquí, como ya habrás visto. Y cuando está tan sucio, pues hay muchos bichos y quiero que esté más limpio. ¡Ey! Aquí estabas. Encontré mi cepillo perdido para el asador. Ahora vamos a limpiar este tiradero. Nos ponemos los guantecitos porque ya vi que tiene como espinas. Vamos a dejar esto así por lo pronto, porque quiero probar una cosa más. Estuve viendo el folleto y la información que viene con esta herramienta. Y dice que tiene una tecnología especial para podar árboles. Bueno, por lo menos ramas más gruesas. Aquí lo probé y la verdad sí funcionó muy bien. Pero quiero ver si funciona con aquellas. Esta chiquita pues debe ser pan comido. Solo lo atoro y... Pero vamos a ver si también se echa un troquito un poquito más grande. Pues sí lo cortó. Creo que de todos modos era muy grande como para estas cuchillas. Que se supone que se atora en medio de los dos. Se activa. La verdad, este era un uso extra que tenía, pero creo que sí me excedí con el tronco. Era demasiado para esta máquina. Así que con la cegueta está bien por lo pronto. Y ya las hojas pequeñas sin problemas. Con eso está bien, ¿no? La verdad, esta máquina me dejó muy sorprendido. También casi no hace ruido, pero es súper potente. Y el hecho de que use la misma batería, chulada. ¡Oh! Sí corta el pasto. Muy versátil. Ahora simplemente le ponemos su estuche de protección. Y vamos a guardarla, que salió bastante buena. A ver esta cómo la vamos a almacenar. Primero le quitamos la batería tamaño industrial. Esta no tiene el ganchito para ponerla, pero podemos hacerle un espacio aquí. Vamos a quitar esto. No vaya a ser que la teoría del pasto sea cierta y le esté soltando químicos. Vamos a ver si le cabe el pasto en este bote. Justo a la medida. Se alargó un poquito, ¿eh? Ya llevamos toda la mañana aquí, pero vamos a aprovechar que me prestaron una herramienta que me falta probar. Pero esta sí va con B de vuelta, que me han comentado tanto que me hacía falta. Una sopladora. Aunque como puedes ver, esta es de gasolina. Tiene demasiado poder. Espero que con esto pueda levantar el pasto que quedó y levantar las bolitas. Vamos a ver rápido, que ya casi me tengo que ir. Vamos a bombearle, a ver si todavía me acuerdo cómo se hace esto. Aprochorramos. No. Ah,
es el tema de la gasolina. Yo por eso no me animé a comprar la podadora de gasolina, porque es muchísimo más mantenimiento de que aceite, gasolina, ir a comprar, dónde guardarlo, que le hagan la afinación. Bueno, todo un tema. Suena mucho más sexy. Pero vean el poder de esta cosa, cómo levanta el pasto. Lo levanta como si fuera una peluca. Ahora entiendo por qué cargan con estas cosas siempre los jardineros. ¿Se podrá convertir en una moto esto? A ver, ahora vamos a barrer el pasillo, a ver si es más rápido. No tengo idea qué va a pasar. Puede que te empanice un poco. Casi pierdo el brazo. Está muy pesada, ¿eh? Más cuando tienes que estarle picando y como dándole ritmo. Sí cansa, pero súper efectivo. Y al final, de todos modos, voy a tener que usar la escoba. Digo, ya en un pedazo más pequeño, pero sí funciona, sí funciona. Vamos a pisotear esto otra vez. Hacer espacio. Ahora sí, parece que esto ya son todos los desechos del día de hoy. Ojalá tuviera una composta gigante. Ahora, por último, vamos a probar la Karcher. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer la prueba primero aquí. Vamos a ver si esto prende. ¿Qué pasó? Ah, no, bueno. Changos. Supongo que aquí va algo, ¿no? No me fijé, fíjate. Bueno, por lo menos vamos a ver si prende. Pues apenas como para regar. Le hace falta mucha presión, ¿no? Yo creo que sí le va a hacer falta la otra pieza. Pues ya ni modo. Voy a tener que ir a buscarla. A ver si la encontramos. Si no, pues a ver qué hacemos. Ahorita regreso, espérame. Oh, la conseguimos. No manches. Ahora sí vamos a romper récord. Creo que nunca había durado tanto haciendo un video. Ya se va a meter el sol. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Vamos a conectar esto aquí. Espero que le quede, porque si no, ya ahí la dejamos. Eso nunca va a pasar. Vamos a abrir esto. Oh. ¿Por qué se escucha así? Se escucha raro, ¿no? Hace rato no pasaba eso. ¿Será porque le puse esta cosa? ¡Oh! Algo de tener esto, ¿no? ¿Por qué hice eso? ¡Oh, se desarma! Aquí tiene como unos hoyitos adentro y se escucha algo flojo. ¿Qué será? Yo creo que esto es lo que está roto, ¿no? Tal vez por esto dejaron de usarla. Vamos a ponerle solamente esto a ver qué pasa. ¡Oh! Lo rompí. Para andar de ocioso viendo cómo sonaba, mira lo que pasó. Miren, está esta cosita, está esta pieza que tiene como una bolita y de este lado un hoyito y estaba la tapa de abajo con esto y estaba así. Yo creo que esto va aquí abajo así y me imagino que esto, justo este piquito, debe estar sostenido ahí en medio. Ya llevo un rato intentando y no está nada fácil. O ya sé, voy a intentar con una aguja agarrarlo de aquí. Bueno, no encontré una aguja, pero sí encontré un alambrito, eso es como del pan. Ya lo estoy sosteniendo así para que quede por lo menos centrado y tratar de ponerle esta cosa. ¡Oh, no! Ahí está, este hoyito. Vamos a apretar bien esto. Creo que sí quedó, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a conectarlo de vuelta. ¡No! Se zafó. Pues ya no se traba. Ahora le sale agua por todos lados.
¿Qué pasará si le quito la bolita? No seas mamón. Lo rompí. Por atascado, ya estaba bien cercano. Es que ya son demasiadas horas. Me emocioné. Se rompió. Estuve muy cerca. Lo estuve intentando, logré ponerlo sin la bolita. La verdad no sé para qué sea. Supongo que es una cosa importante, porque si no, ¿para qué molestarse, no? Pues vamos a calarle, ¿no? Oh, moto. Sí duele, ¿eh? Desafortunadamente, creo que esta vez vamos a tener que esperarnos para comprar por lo menos un repuesto. ¡Oh! ¡Se llevó la pintura! No, pues de que tiene presión, pero no está funcionando como debería. Pues ni modo, vamos a tener que esperar. Voy a tratar de pedir esta pieza por internet, a ver si nos llega y qué tal se comporta la Karcher. Ya se nos está yendo la luz. Vamos a ver los resultados antes de que se nos acabe el día. Pues según yo no es tan tarde. Siento que ya está anocheciendo más temprano. Vamos a prender los foquitos aunque sea un ratito. No tengo ni idea cuánto va a durar este video. También tardé mucho, pero había muchas partes que se podía poner cámara rápida y duró 17 minutos. No siento que haya habido tanta oportunidad de cámara rápida. Pero pues vamos a tratar de editarlo y a ver cómo nos va. A ver si logramos superar el video de los 17 minutos. Que de todos modos me sentí muy apoyado porque la gran mayoría de ustedes le gustó y disfrutaron el video a pesar de que duró tanto. Así que vamos a ver cómo le va a este. Que seguramente va a durar un buen rato. Pero más rato editándolo. Y vamos a llevarnos la Super Karcher. Vamos a guardarla por acá. En lo que encontramos la piececita de repuesto. Dejaron de usarlo porque el técnico le dijo que ya no servía porque no tenía presión. Pero ya vimos que el problema está en el cabezal. Pero bueno, vamos a ver los resultados del día de hoy. A ver qué te parece. Que por cierto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Me encantaron los resultados. Vamos a tratar de rescatar esta parte del jardín. Vamos a ver si con pura agüita jala o si no, a ver qué más hacemos. ¿Qué te parecieron las herramientas nuevas? ¡Qué locura! A ver si no me aventé mucho comercial sobre el curso, pero la verdad es que sí estoy súper nervioso, emocionado, pero más nervioso. Algo que tantos años he querido, tanto esfuerzo le he puesto, que me ha llevado a tomar decisiones tan fuertes como renunciar al trabajo que estaba de vendedor con un sueldo seguro, dedicarme por completo a la creación de contenido, pero sobre todo a emprendimientos digitales como este curso, que créeme que no es un cursucho ahí hecho al aventón, no, está hecho profesionalmente, que ya muy próximamente va a salir. Al final del curso les enseño a hacer videos exactamente como este, un blog para que lo usen en cualquier tema, en cualquier ámbito, ya sea por diversión o por negocio. Ahí está la herramienta sobre la mesa para todo el que le interese. Muy pronto va a ser el lanzamiento, así que de nuevo agradecerte. Yo sé que hay muchos que están desde los videos de historia y han visto cómo ha estado evolucionando todo esto tan rápido. Muchas gracias a ustedes y a todos los nuevos que van llegando, bienvenidos. Espero que les haya gustado el video. Comprendo que esto es algo nuevo, un videoblog de formato vertical de larga duración, es algo muy innovador. Estoy disfrutando mucho este proceso, pero vamos por todo y con todo, porque ya sabes que aquí jamás nos vamos a rendir. Pero bueno, ya suficiente por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbete y nos vemos en el próximo.